bien, vamos a tratar de comprender dentro de todo lo que es la sexualidad humana cuál es el aspecto cultural de este asunto. Para ello sería interesante tomar las ideas de la doctora Dolores Juliana, quien ha hecho un trabajo sobre lo que es la sexualidad de las mujeres inmigrantes, las mujeres prostitutas, lo que la sociedad en una época llamó las malas mujeres. Cuando ella, como antropólogo, empezó a indagar sobre eso, se dio cuenta que no era para conocer al otro, era simplemente para decir que tú eres diferente y como diferente eres el culpable de tu situación y tu desgracia. Y si de alguna manera tú querías superar esa situación, simplemente lo único que tenías que hacer era convertirte o comportarte igual a mí. Es decir, no se reconocía la diversidad, sino que se buscaba era la integración, las ideas de integración y no las ideas de lo diverso. En este aspecto de la idea de la integración, va generando otro elemento fundamental que se llama lo que es la visión de la victimización. Generalmente los grupos vulnerables, en este caso que estamos hablando de sexualidades humanas, creemos que cuando hay alguna persona, ya sea homosexual, ya sea transexual, ya sea, podemos hablar también, perteneciente a alguna etnia o un grupo étnico, esta persona, sus circunstancias se la debe a que no se acoge a ciertas normas. En este punto, cuando el grupo vulnerable entiende quién es y empieza a formarse, va a nacer algo que se llama el discurso legitimado. Es muy interesante que los especialistas, los científicos, hablen de lo que sucede con estos grupos, investiguen, hagan estudios para comprender esas realidades humanas. Pero también es importante escuchar a estos grupos desde su propia voz, porque el fundamento de lo que son los discursos legitimados está en que él habla, tumba estereotipos, crea una construcción positiva de quién es y obliga a los grupos a que de una u otra manera ellos empiezan a fortalecer todas las habilidades que le permiten desconstruir una estructura de poder asimétrica. La alteridad es un elemento que nos permite interpretar al otro. La diversidad cultural simplemente nos hace referencia de ver cuál es esa gama de seres que van construyéndose a lo largo de su vida, desde las experiencias psicológicas, desde las experiencias biológicas, desde las experiencias religiosas, desde las experiencias culturales. Nos hacemos humanos desde distintas perspectivas. Ahora, ¿qué pasa cuando la alteridad de esa interpretación del otro se hace negativa? Eso simplemente es el fundamento de los procesos de discriminación. ¿De dónde viene la discriminación? De procesos donde yo creo que el otro no es humano, no merece derechos, no merece respeto, lo puedo eliminar, lo puedo desaparecer, porque simplemente no es humano. ¿Cómo hacemos en esta sociedad para superar esa idea? Es importante que los docentes empiecen a trabajar desde esa construcción de la alteridad. Es importante que nuestras iglesias empiecen a trabajar sus conceptos e ideas del otro. Es importante que nuestros políticos empiecen a trabajar esa idea del otro. Aquí nos está haciendo referencia a algo muy importante. ¿Cómo logro superar esa alteridad? Comprendiendo y conociendo al otro. ¿Cómo me quito el miedo hacia ese otro? Es simplemente conociéndolo. Y para poder conocerlo debo tener una visión desde lo que es el multiculturalismo, un nombre grandísimo. Simplemente lo que quiere decir es que debo mirar las distintas caras de este mundo, los seres humanos, los territorios, los espacios, sus creencias, sus políticas, sus ideas, inclusive desde cómo cantan, cómo sueñan, cómo ven ese mañana. Una vez que yo puedo construirlo desde esa realidad, entonces es ese otro humano que empieza a acercarse a mí y empiezo a comprender cuán humano es y cuán parecido es a mí. Cuidado, no sigan con la idea de que todos somos iguales, somos diversos, pero somos solamente dignos en la misma proporción. Tenemos los derechos en la misma proporción. Ahora, ¿qué pasa con este elemento? ¿Cómo hago para poder superar esas diferencias? Aquí empieza el juego de los valores.
es importante que conozcan esto. Muchas veces oímos a las personas decir, bueno, es que esta sociedad tiene muchos problemas porque simplemente se han perdido los valores. Nosotros no partimos de ese principio. Nosotros creemos que los valores siempre están presentes. Pero el problema es cómo se maneja ese sistema de valores, el amor, el respeto, la solidaridad, la lealtad, de qué manera y de qué forma lo estoy utilizando. Y hay otras cosas fundamentales que hay que analizar, es que cuando vemos los valores, hay tres elementos, los valores esenciales, los valores sociales y los valores universales. ¿Qué pasa? Un valor esencial es el que me dice realmente cómo es la cosa. Cuando veo la lluvia, yo entiendo que la lluvia es el producto de lo que es el calor, el agua, y cae a la tierra, y simplemente es agua. Pero cuando lo veo desde la perspectiva de los valores de la construcción social, puedo considerar que la lluvia es Dios, es una deidad, es algo a quien yo debo adorar. Y en esa construcción social voy perdiendo cuál es la esencia de la lluvia. ¿Cómo logro recuperar la esencia de la lluvia? A través de esa visión de los valores sociales nacen los derechos universales. Los derechos universales no son más que normas, leyes, principios que buscan recuperar o quitar la fuerza del valor social sobre el valor esencial. Es como que yo vea una zanahoria y ya tiene ciertas propiedades, y a través de la construcción social dejo de comprender que es una zanahoria y empiezo a verla como un objeto que simplemente me acerca a la vida eterna. Entonces el valor universal nos empieza a recuperar que simplemente es un alimento, es un producto de la naturaleza que nos permite vivir con salud. Aquí podemos comprender entonces que si yo quiero construir una alteridad que no sea las bases de la discriminación, debo conocer a ese otro, debo darle fuerza a lo que son los valores universales que concilien esa visión multicultural con la esencia de quiénes somos, a dónde vamos y qué pretendemos en esta vida. Tolerancia, una palabra que le hemos escuchado muchas veces, quizás muy mal interpretada. Hemos oído expresiones como, yo no quiero que la gente me tenga que calarse, la gente me tiene que aceptar porque me tiene que aceptar. Esto es una visión que quizás no nos reconoce en quiénes somos y en nuestra propia dignidad. Por eso, después de haber leído a nuestro querido amigo, maestro y guía social, el profesor Paulo Freire, entendí que la tolerancia tiene otra interpretación. Él decía que no la podemos ver como algo innato con lo cual nacemos. Simplemente la tolerancia es un valor que hemos construido como sociedad para poder vivir con ese otro. De tal manera que el individuo pueda tener una coexistencia en armonía desde las perspectivas sociales. Esa visión de la tolerancia se basa simple y llanamente en que todos tenemos el respeto a nuestros derechos y nuestra dignidad. Les hablo a las personas que de una u otra manera se sientan identificados con cualquier grupo vulnerable, aun cuando hoy es este tema, y ustedes dirán por qué Carrizo es, toda la introducción de este programa tiene que ver con estos temas, pues simplemente porque desde ahí nos construimos, de ese otro y de ese respeto de este otro. La sexualidad tiene que ver con ese quién soy y cómo me relaciono y cuáles son los sueños. Si esas relaciones no están llenas de respeto, entonces esas relaciones humanas llegan a ser tormentosas. Entonces le decía que Paulo Freire nos hablaba del respeto a la dignidad y el derecho del otro. Si esto es así, volvemos a insistir que hay que reconocernos en nuestras diversidades, en quiénes somos. No podemos seguir permitiéndonos inferiorizándonos. Y desde otra perspectiva importante es entender que no debemos exigir aceptación. La aceptación es un tema personal. Yo me acerco en mis circunstancias, quién soy. Si yo quiero avanzar en el tiempo, en mis realidades, quiero obtener logros en mi vida, lo único que yo debo hacer es asumirme como soy, como mujer, como venezolana, como un individuo social, con mis cualidades. En la medida que me reconozco y me acepto como soy, es cuando yo puedo avanzar en tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando
yo no me reconozco en esa realidad, empiezo a exigir esa aceptación. No exija aceptación, ni exija respeto, simplemente reivindique sus derechos y haga valer su respeto. Por otro punto, también es importante entender que si yo puedo respetar al otro, puedo ser tolerante en el otro desde el respeto, desde considerarlo humano, desde una relación vinculante, entonces empiezan a hacer algo que se llama la empatía. Yo me puedo poner en el lugar del otro, puedo sentir, puedo vibrar con ese otro, puedo luchar por causas que no son naturales, es decir, no nací de repente en un grupo indígena, no soy una persona que tenga un origen étnico, pero me siento identificada y lucho por los derechos de estos grupos que han sido vulnerados. Así, eso va permitiendo esas relaciones de armonía. Ahora, ¿qué pasa cuando yo puedo entender a ese otro desde esa visión? Nos inspira en algo muy importante, que es el amor. Toda lucha social, todo estudio científico que tenga que ver con el ser humano está asociado a esta palabra. De hecho, en la Fundación Amanecer Humano, una de las cosas que nosotros buscamos es, digamos utópicamente, esos sueños que pareciera que no pudieran realizarse, pero siempre estamos ahí para luchar por ellos, es consolidar una sociedad, esa sociedad de iguales, de justos, en una sociedad donde prevalezcan esos derechos humanos, pero construidas desde una base que es el amor, y una palabra que ustedes la han escuchado muchísimo. Yo podría definir el amor desde muchas perspectivas, de hecho es tan válido porque no existen ninguna teorías ni ningunos libros que hayan dicho, o autores que hayan dicho, esto es lo que se define como amor. Así que nosotros también tenemos que construir cuál es la idea del amor que sobre el cual va a sustentarse esta sociedad justa e igualitaria. Simplemente dijimos, bueno, la gente dice el amor puede ser el sentimiento que tengo por una persona, es la entrega, es el respeto, es la solidaridad. De hecho, en algunos libros el amor es definido como un supervalor, es un valor que arropa a casi todos los valores que el individuo conoce. Pero como es un lo estamos definiendo desde un hecho humano, el problema es que como humano puede ir degenerando en el tiempo o desaparecerse en el tiempo. ¿Qué es lo que puedo hacer para que ese concepto tenga vigencia y que realmente sea una base fuerte? Entonces dijimos, bueno, así como la gente dice que el amor es un sentimiento que tengo hacia una persona, un objeto, o en el mundo religioso dice que el amor es Dios, o el que yo cuando quiero algo me entrego completamente y amo a alguien, nosotros decidimos que irnos al origen etimológico de la palabra. Cuando uno estudia la palabra y la divide en sílabas, dice a y pone un guión y luego pone mor. A significa sin y mor muerte. Entonces vamos a construir esta sociedad desde la sin muerte, que supere nuestra existencia y nuestras circunstancias, que vaya más allá de lo que somos como humanos. Que esa sociedad se construya como un legado para las nuevas generaciones, para esa sociedad en una eternidad vinculante, respetuosa y tolerante del derecho y la dignidad del otro.